Seguimos ahorrando en los costos de construcción de obras y en la contratación de servicios. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo entre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Esa obra, cancelada por la decisión del pueblo, tenía un costo estimado de 300,000 millones de pesos. En contraste, el aeropuerto General Felipe Ángeles se va a construir con menos de 75,000 millones de pesos, y aún sumando los 100,000 millones por la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto Texcoco, que por cierto no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas. Con todo, obtendremos un ahorro de alrededor de 125,000 millones de pesos. Nada más recuerdo que acabo de decir que el Tren Maya va a significar una inversión de 150,000 millones, y por haber tomado esta decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y cancelar el de Texcoco, nos estamos ahorrando 125,000 millones de pesos. Es decir, con este ahorro se está financiando el Tren Maya. ¿Es importante combatir la corrupción, sí o no?